En el día de hoy se ha lanzado la Snapchat 24W37A. Una Snapshot que trae cambios muy importantes a las Enderpels y otros cambios que merecen comentarse. Así que vamos con ello. Y comencemos hablando del cambio que le han realizado a las Enderpels. Y es que ahora las Enderpels cargan chunks. Sí, gente, cargan chunks. Así que esto es loco, es algo muy, pero que muy bestial. Y vamos a testearlo, vamos a probarlo si bien sean un poquito cómo funciona todo esto. Porque es muy, pero que muy interesante. Y es que lo que tengo por aquí montado. Es un cargador de chunks con enderpells. En este caso, tenemos un enderpell Stasis Chamber que ahora hace la función de lo que es un cargador de chunks. ¿Cómo funciona esto? Os lo explico. Simplemente tenéis que colocar lo que viene siendo un túnel hacia abajo de 10 bloques, ¿vale? Colocar en la parte de abajo un bloque de Soul Sand y colocar luego Kelp para hacer que tenga el agua burbujas y siempre se eleve los ítems hacia arriba. En este caso, luego cogemos la enderpell. Os voy a enseñar un poco cómo funciona. La tiramos hacia abajo. Y como veis, la enderpeel sube hacia arriba. Y se queda aquí flotando. Cuando bajemos la trapdoor lo que es la Enderpeel se chocará con la trapdoor. Haciendo que nos teletransportemos. Si esto no lo hacemos, y por ejemplo, quitamos la trapdoor simplemente. Y dejamos este bloque aquí estático. Como podéis ver, hay un enderpell ahí flotando siempre. ¿Vale? Entonces, esto ahora lo que hace es cargar este chunk para siempre. ¿Vale? Bien, ¿y cómo comprobamos esto? Muy sencillo. Aquí tengo con lo que viene siendo un bloque de comando. Que cuando lo active me da lo que viene siendo el Estoy cargado, ¿vale? Me está diciendo constantemente en el chat Que este chunk está cargado, ¿vale? Bien, como podéis ver Esto está cargado Y ahora si me voy al Nether por ejemplo Y esto es una locura, vais a ver que sigue estando cargado ¿Vais a ver ahí? Voy a escribir en el chat y como veis, sigue cargado ese chunk en la otra dimensión. Bien, esto, gente, es una completa locura, ya que ahora podemos hacer que haya cargadores de chunks entre dimensiones muy sencillamente, con simplemente una enderpel colocada en un bloque de agua flotante. Es una completa locura, y creo que esto, desde luego, va a cambiar muchísimas cosas y a permitir otras tantas nuevas, muy, pero que muy interesantes. Desde luego, la comunidad de Minecraft técnico está muy contenta con este cambio y no es para menos, ya que esto hace que ahora cargar chunks sea de una manera muy mucho más sencilla. Y probablemente os estaréis preguntando qué tenía montado por ahí en la dimensión del nether, así que vamos a explicarlo. Y es que antes en una snapshot habían metido que pudiésemos lo que viene siendo lanzar ender pearls a través de portales. Esto funcionaba de una manera algo incorrecta ya que digamos los chunks en el nether como tal no estaban cargados, ¿vale? Ahora, gracias a que las ender pearls que tiremos siempre cargan chunks, lo que podemos hacer es tirar una perla de ender y viajará también a través del nether. Si por ejemplo yo aquí tiro una perla de ender, como vais a ver, mete en el nether Aquí en este bloque, que es el bloque 16. Pero incluso si quiero, puedo viajar más lejos. La tiro más arriba. Y vais a ver que voy a llegar más lejos, al bloque 30. ¿Vale? Esto es una completa locura, ya que como podéis ver podemos teletransportarnos entre dimensiones y los chunks pues se cargan y no hay ningún fallo ni ningún problema al hacerlo. Y ahora estáis en el pop de mi cuenta secundaria, ya que lo que os voy a explicar ahora mismo neta, es estar en un servidor para comprobarlo. Y es que ahora cuando nos desconectemos, como podéis ver aquí hay un underpell, la underpell desaparecerá con nosotros y cuando nos volvamos a conectar la underpell aparecerá de nuevo, permitiendo así que... Cuando nos desconectemos de un servidor, la underpell desaparezca y cuando nos conectemos vuelva a estar. Esto puede ser muy interesante, no solo en Minecraft técnico o SVPs, sino también incluso para PvP. Ya que imagínate que estás huyendo, tiras una underpell, te desconectas y el jugador enemigo no ve dónde has tirado la underpell, ya que desaparece contigo. Esto es algo muy pero que muy interesante. Así que oye, tenedlo en cuenta. También tenemos cambios a las loot tables. Y es que ahora podremos modificar, por ejemplo, lo que nos dan de regalos los aldeanos cuando tenemos el efecto de Héroe de la Villa. Esto obviamente lo vamos a ver sobre todo en Man Making, haciendo ahora que los aldeanos te puedan dar una recompensa custom cuando tengas lo que viene siendo el efecto de héroe de la villa. Así que un buen cambio para lo que es un sistema de recompensas, por ejemplo. También han agregado un nuevo ítem component: el ítem component de Death Protection. Esto lo que hace es darle la propiedad a cualquier ítem de lo que viene siendo el totem de inmortalidad. En este caso, he preparado aquí un comando para que me dé un palo y este palo. Ahora, cuando me leve aquí arriba, por ejemplo, y nos muramos, vais a ver lo que ocurre, y es de luego bastante gracioso. Aparece el palo y sobrevivo a la caída. No me muero. Como podéis ver, esto es algo muy pero que muy interesante. Y podemos hacer que esto valga para cualquier ítem. Así que un cambio también para Mamaking muy interesante. Y para estos snapshot también han solucionado 66 bugs. Una completa locura. Ya que hace unas snapshots arreglaron más de 100 bugs. Así que Mojang la verdad es que está chambeando bastante. Y en este caso, un bug que han solucionado que lleva estando desde la 1.12, es que al caer desde un barco al suelo nos hacíamos daño de caída y el barco se rompía, pudiendo incluso llegar a morir. Esto solo ocurría cuando caíamos de distancias de 12, 13, 49, 51, 111, 114, 198, 202, 310 o 315 bloques. Pero esto ya está solucionado, así que ya no nos moriremos de manera random cuando caigamos con un barco. Y esto sería todo lo que se ha agregado en esta Snapshot 24W37A. Una Snapshot muy pero que muy interesante con los nuevos cargadores de Chunks con Enderpearls. Pero bueno, gente, dejad en los comentarios qué opinan vosotros. Dejad un buen like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de Minecraft. Seamos si no, mi parte, un saludo y hasta otra. Adiós.